Bueno, gente, saludos y bienvenidos a este décimo episodio de Alex Candelario Show. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir la página y por ver pues todo el contenido que vamos subiendo, ¿no? Estamos bien contentos, la página ha ido creciendo mucho estas últimas semanas. Tenemos esta nueva sección de Tu Pareja Fab que ha tenido mucho éxito, así que le damos las gracias por apoyar esa sección, por reírse con las ocurrencias, en especial de mi novia, que es la que tiene la mayoría de esas ideas así locas. Pero nada, espero que les guste esa nueva sección. Si no la han visto, la pueden buscar aquí en las listas de reproducción. Aparece como Tu Pareja Fab y es una sección un poquito diferente. Antes de comenzar con el video de hoy, que es uno bien especial, uno un poquito diferente, quería pues agradecerles primero que nada por el apoyo. ¿Qué más tengo aquí más anotado? Tengo también que nos sigan en nuestra página de YouTube. Allá estamos subiendo el contenido poco a poco. Nos estamos poniendo al día con los live. Hacía unos cuantos días que no podíamos actualizar nuestro YouTube, pero ya estamos subiendo todo. Pues para tener ambas cosas pareja, ¿no? Nuestro Facebook, que es aquí lógicamente donde hacemos nuestro live, y nuestro YouTube, para que también pues tengan allá la galería con todos nuestros videos y la biblioteca completa con todo el contenido que tenemos. Tengo también que sigan a AA Wireless, que es una página que yo le he puesto por ahí varias veces. Es una página, se escribe AA Wireless. Allá básicamente tenemos todo lo que son teléfonos de Claro, accesorios para el celular y muchas cositas. Así que pueden ir a chequearla y a seguir también la página de mi agencia Travelealo para tips, noticias y ofertas de viaje, que estamos constantemente pues actualizando pues la página con las últimas noticias. Bueno, el video de hoy digo que es especial porque es la primera vez que voy a compartir con ustedes un video externo. La mayoría de estos videos pues los estamos haciendo. Ahí está Yuga, me encanta este formato de anuncio. Gracias, bebé. Bueno, como les estaba diciendo, normalmente aquí el contenido pues lo hacemos todos nosotros y solamente hablamos nosotros. O en el caso de nuestra semana pasada, que tuvimos a Christopher Lucena de invitado, que si no lo han visto vayan a verlo también, donde hablan sobre las finanzas y todo esto. Pero el punto es que es la primera vez que vamos a tener un video externo y vamos a hablar un poquito de este video, ¿no? Y el video que tengo hoy es de una persona que ya muchos de ustedes conocen. Esta persona se llama Gary Vaynerchuk. Que es un entrepreneur, como dicen en inglés, es un empresario, un emprendedor. También es motivador, da muchas charlas. Y es una de las personas que yo más me inspiro, ¿no? Pues cuando lo veo, cuando veo el mensaje que tiene, creo que es un mensaje muy bueno, un mensaje muy positivo. Y quiero pues que todo el que pueda pues lo vaya a chequear, porque realmente pues tiene mucho material. No importa lo que tú te dediques en la vida, o sea, puedes ser empresario o puedes dedicarte, qué sé yo, a lo que sea. Puede ser médico, abogado, lo que sea que tú hagas en la vida, tiene muchos mensajes positivos, no solamente como en tu carrera profesional, sino también pues para tu vida personal, ¿no? Cómo tú interactúas con la gente que te rodea, cómo te sientes sobre ti mismo. Y entiendo que es un mensaje muy importante. Y hoy pues les voy a traer un video cortito de él, de menos de un minuto, en el que él básicamente va a estar hablando de las personas que escuchamos. Que muchas veces escuchamos a las personas que no se dedican a hacer lo que a nosotros nos gusta o que no admiramos, es la forma en que yo lo vi. Les voy a mostrar un poquito y luego pues seguimos hablando del video. Por aquí está. I'm fascinated by how many of you take advice from people that don't live the life that you want to live. This has been through my mind constantly for the last 48 hours. Like, if you actually don't want to live like that teacher or that mom or that mentor or that famous social media person, like when they talk about what worked for them or how they see it, why is that carrying so much weight with you? How can you listen to somebody who's not trying to live the way you are? So many people are crushed by the fear of others when they're ready to be brave. Be brave. Bueno, el mensaje básicamente de Gary, para dar un poquito de explicación, el mensaje de Gary es que muchas veces escuchamos a personas que tuvieron miedo en su vida o que tienen miedos en su vida y no se atreven a hacer las cosas que quieren hacer, y muchas veces el miedo que ellos tienen, nosotros dejamos que entre en nosotros sin razón, porque nosotros estamos listos para lograr lo que queremos, estamos listos para lograr nuestras metas, y aún así dejamos que los miedos externos que tiene o internos que tiene esa persona nos afecten. Entonces, básicamente el mensaje de él yo lo cambié un poquito, y yo lo cambié a que no escuches ese tipo de personas, sino que escuches a personas que tú admires. Y personas que tú admires,
obviamente rápido pensamos que si tú eres un estudiante de medicina, pues tú admiras a los doctores, o si tú quieres ser un astronauta, pues admiras a Neil Armstrong, a toda esa gente que vino antes, o si tú quieres ser un atleta, a un boxeador, y tú ves a Mayweather, ves a estos tipos, pero no necesariamente tú tienes que admirar a una persona que se encuentra en el mismo camino que tú en la vida. Por ejemplo, tú puedes admirar a una persona por la forma en que mantiene a su familia. Alguien que quizás no se dedica a nada similar a ti, pero tú admiras como tú lo ves con sus hijos, como ves que trata a las personas. Así que básicamente el video se trata de esto. Y aquí pues yo hice unas pequeñas anotaciones para compartirlas con ustedes y ustedes me digan qué piensan de eso. Asimismo, cree en ti y no escuches comentarios negativos. Exactamente como dice Yuba, hay que uno creer en uno mismo y no dejar que esas presiones externas nos dobleguen, como quien dice. Aquí básicamente lo que yo escribí dice algo como: escucha a las personas que realmente admires, no necesariamente que se dediquen a lo que tú, que eso fue lo que ya les comenté. Por ejemplo, si alguien viaja mucho y te preguntas cómo lo puede hacer, pues él es una buena persona para escuchar, porque él está haciendo algo que a ti te gustaría y no es que tú estés copiando de él o algo por el estilo, sino que simplemente admiras lo que está haciendo y te comunicas con esa persona y la escuchas porque realmente pues tiene algo positivo que aportar a tu vida. O por ejemplo, otro ejemplo que puse aquí es una persona que abandonó ese trabajo que no le gustaba para dedicarse a hacer lo que quería y pues corrió un riesgo, como quien dice. A veces las cosas salen, a veces no, pero tú admiraste que se atrevió, que tuvo la valentía de hacerlo, y esa es una persona que vale la pena escuchar. No escucha las voces de personas en las que no lograron lo que no querían por no atreverse. Pues lógicamente este es el mensaje: escucha solamente a personas que se atrevieron a hacer lo que querían en la vida. Como te digo, no necesariamente que se atrevieron a hacer lo que tú haces, pero que se atrevieron a hacer lo que para ella los llenaba, para lo que para ellos pues nacieron, ¿no? Como quien dice. Y básicamente ese es el mensaje. Como les digo, si quieren ver más de Gary Vaynerchuk, pueden buscarlo como Gary V en todas las redes. Los videos, la mayoría de él están en inglés, pero tiene un canal de YouTube en las que los tiene con subtítulos en español, pues para que lo vean allá. Es bien positivo, es bien bueno, tiene un mensaje que a mí me encanta, me fascina. Y espero que nada, que les haya gustado. Un videito más corto, mucho más tarde de lo que usualmente lo hacemos, pero pues se me atrasó todo, pero tenemos el compromiso de venir aquí pues los lunes y tener esta pequeña charla con ustedes, así que así lo hicimos. Y recuerden que este miércoles volvemos con tal vez mañana con Kevin, que este episodio ya por fin salimos de la cuarentena en tal vez mañana, ¿no? Vamos a estar sentados juntos en la agencia y todo, ya haciendo nuestro primer en vivo en varios meses ya en persona. Y si no lo han visto, vean nuestro último episodio de Tu Pareja Fab, estuvo buenísimo. Descubrí que mi novia es una tramposa, van a ver por qué. Vayan a buscarlo en Tu Pareja Fab, episodio número 3. Y nada, como les dije, búsquenos en YouTube, en todas las redes sociales, en los formatos de podcast también nos pueden encontrar. Así que nada, déjenme en los comentarios qué piensan, lo comparten, creo que es un mensaje positivo, un mensaje bueno. Así que vamos a hacerlo llegar. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudio.